Louis Blanc, historiador socialista francés, dijo poco antes de que lo ejecutaran lo siguiente. Cuando era bebé, me rebelé contra mi niñera. Cuando era niño, me rebelé contra mis profesores. Cuando era un muchacho, me rebelé contra mi padre y mi madre. Cuando me hice hombre, me rebelé contra el Estado. Cuando me muera, si es que hay un Dios, me rebelaré contra él. Muchas veces pensamos que somos lo máximo cuando nos rebelamos. Cuando somos tercos. Hasta nos gusta pregonar a todos los rincones, comunicar a todos con orgullo lo que hemos hecho. Yo hago las cosas como yo quiero. Hay consecuencias. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra. Esta ha sido una breve introducción al pasaje que os vamos a presentar en este día. Un pasaje donde encontramos la figura de dos personas, Moisés y Faraón. Bienvenidos a este espacio, Aprendiendo de. Moisés había tenido su primer encuentro con el faraón. Del punto de vista de los israelitas, esa primera junta con el faraón había sido un desastre. El faraón no temía a Dios y no tenía el más mínimo interés por el pueblo de Dios. De hecho, cuando Moisés le pide llevarse al pueblo al desierto para ofrecer sacrificios al Señor, Faraón le responde acusando a los israelitas de flojos. ¿Y qué hizo Faraón? Les dio más trabajo, más carga todavía. Esto no solo aumentaba el sufrimiento de los israelitas, sino que también hace que se pongan en contra de Moisés. Este gran libertador no ha hecho otra cosa que aumentar nuestros problemas. Eso es lo que decía el pueblo de Israel. Moisés estaba decepcionado. Le parecía que Dios no había cumplido su promesa. En su frustración, él busca a Dios y Dios en su misericordia lo tranquiliza. Este espacio Aprendiendo de lo vamos a dividir en tres secciones, en tres partes. Si quieres dejarnos tus comentarios, si quieres dar tu punto de vista, con total libertad puedes hacerlo. En el Antiguo Testamento, si tú lo analizas y también lo comparas con el Nuevo Testamento, no se ha visto nada más dramático que esta gran prueba de voluntades entre Faraón y Moisés, entre el representante de Dios y el representante de Satanás. La batalla entre el Señor de Israel y los dioses de Egipto estaba al comenzar. Dios había preparado a sus hijos, Moisés y Aarón, y hasta al viejo faraón para este encuentro. La primera sección la puedes encontrar en Éxodo capítulo 7, versículos del 1 al 7. Jehová dijo a Moisés, «Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano, Aarón, y será tu profeta». Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón, dice la palabra, no os oirá. No solo lo dice la palabra, sino que Dios lo está diciendo en esta ocasión. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés, versículo 6, y Aarón como Jehová les mandó. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Esta es la primera sección que podemos encontrarnos de este mensaje. El pasaje comienza con la renovación de la comisión de Moisés. Moisés iría ante el faraón, pero Aarón sería el que hablaría. Todos sabemos, o la mayoría sabemos, que Moisés tenía problemas a la hora de hablar.
Muchos han preguntado que a lo mejor era tímido para hablar, poco elocuente. Muchos nos arriesgamos a decir a que era tartamudo, o tal vez tendría otro impedimento. A lo mejor el problema de Moisés era psicológico. Después de 40 años en el desierto, se debe de haber sentido inadecuado, hasta con miedo. Dios quería que Moisés entendiera claramente que sería Dios y no él quien liberaría a los hijos de Israel. Así que aquí estaban dos personas ya mayores. Moisés tenía 80 años, había vivido sus primeros 40 años en Egipto, sus siguientes 40 años en el desierto de Madián. Aarón, su hermano, tenía 83 años. Estos dos ancianos, viéndolos desde el punto de vista actual, ahora mismo, a lo mejor en esa época 83 años todavía eran, entre comillas, jóvenes, adultos. Hoy en día una persona de 83 años ya para nosotros es un anciano. Pues estos dos ancianos se enfrentarían a todo el poder de Egipto. Todo estaba en su contra. ¿Se imaginan cómo se debe de haber reído el faraón al verlos llegar? Faraón no tenía ni idea de lo que le esperaba. Dios estaba del lado de Moisés y Aarón, y el faraón iba a aprender rapidito que no importa cuán pocos sean, si el Señor está de su parte. Si el Señor está contigo, es más que suficiente. Romanos capítulo 8, verso 31 dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios había dotado a Moisés y Aarón con poderes sobrenaturales, mucho mayores que sus propias habilidades naturales. En su debilidad, Dios los hizo fuertes. Cuanto más tratara Moisés de infundir respeto ante el faraón, más tendría que depender del Señor, y más grande sería la victoria para el Señor cuando éste prevaleciera. Con Dios a su lado, Moisés podía ser como, entre comillas, Dios para el faraón. Él no estaría actuando por su propio esfuerzo. El poder de Dios estaría tan visible en él que el faraón, que antes había palanganeado, que se había mostrado orgulloso, rebelde, se atrevió a decir, yo conozco al Señor. Ahora, de una manera más tímida, retrocediendo un poco, nunca mejor dicho, reconoce que existe Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? Cada persona de nosotros tiene por lo menos un talento, y ese talento es un don espiritual de Dios, y por lo tanto implica que Dios nos está comisionando a ti y a mí para hacer su obra, así como hizo con Moisés y Aarón. Por eso, no digas que tú no vales para nada. No digas que no tienes dones, habilidades de parte de Dios, porque Dios siempre pone dones y habilidades en nuestra vida. Nos da talentos. Con Dios tú no necesitas manipular, ni violar tus convicciones, ni hacer enmarañas para conseguir el ministerio que quieres. Dios tiene un ministerio específico para ti. Dios nos da habilidades, dones espirituales. Tenemos que desearlos y luego tenemos que ponerlos en práctica cuando los tenemos. Al principio yo, por ejemplo, no sabía qué dones, qué habilidades me había dado el Espíritu Santo. Seguramente tú te has pensado eso, ¿verdad? Dios nos da dones, habilidades, y nuestro trabajo es ponerlos en funcionamiento para la gloria de Dios y también para la edificación de los hermanos, de las personas. Hay que desarrollar ese don. ¿Y cómo yo puedo desarrollar mi don? Sirviendo a los demás. En este caso, sirviéndote a ti a través de Radio Solidaria, a través de los medios de comunicación. David Livingstone dijo una vez, la gente habla del sacrificio que ha hecho al pasar gran parte de mi vida como misionero en el África. ¿Se le puede llamar a esto sacrificio? Cuando es tan solo una pequeña paga de la gran deuda que le debo a Dios.
¿Es acaso sacrificio lo que trae consigo una recompensa? ¿Una actividad saludable, sabiendo que estamos haciendo el bien, la obra de Dios, sintiendo la paz, esperanza de un destino glorioso en el más allá? Esto no es un sacrificio, esto es un privilegio. El creador del universo, el creador de todo, quiere incluirnos en su plan eterno. Y nos da el libre albedrío para escoger si queremos entrar dentro de ese plan o si queremos rechazarlo. Moisés, al comienzo de su ministerio, pone excusas, pone impedimentos. Señor, soy tartamudo, mira cómo me cuesta hablar. Señor, no me creerán. Señor, ¿qué diré? ¿De parte de quién voy a ir? Me matarán. Excusas para no aceptar el ministerio, el desafío. Él nos ha escogido a ti y a mí para llevar a cabo sus planes. Aún como simples instrumentos humanos que somos, si no fuera así, Él te hubiera llevado al cielo en el mismísimo momento en que te salvó por su gracia. Hay una reflexión que en varias ocasiones he escuchado y he leído sobre Francisco de Asís. Una vez le preguntaron que cómo había logrado tanto para el Señor y Francisco contestó, puede que esta sea la razón. El Señor miró desde el cielo y dijo, ¿dónde puedo encontrar al hombre más insignificante de la tierra? Entonces me vio a mí y dijo, ya lo encontré. Obraré por medio de él y él no se volverá orgulloso. Él se dará cuenta que yo lo estoy usando por su insignificancia. ¿Sabes una cosa? El gozo más grande del cristiano es ser usado por Dios. Dios está buscando a hombres y a mujeres ordinarios. ¿Para qué? Para hacer obras extraordinarias. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, Juan capítulo 14, verso 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Dios está buscando hombres y mujeres ordinarios para hacer obras extraordinarias. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser usado por Dios? ¿Estás dispuesto a aceptar el reto, el desafío? Aquí no vale contestar en caliente, ¿eh? Esto hay que meditarlo bien. Es una renuncia. Es un desafío enorme, grande. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus comodidades por servir al Señor? Continuando con la historia, dice la palabra en el versículo 4, Éxodo capítulo 7, Dios le estaba diciendo a Aarón y a Moisés que Faraón no les iba a hacer caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia y sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Dios quería liberar a su pueblo, pero él también estaba haciendo algo más simultáneamente. Él quería que los egipcios, esas almas perdidas, vieran su poder y que entendieran su realidad. Y para que esto pudiera pasar, habría una serie de problemas que les iban a afectar a ellos también. Hay una serie de problemas que te afectarán a ti también. Tú podrás clamar, Señor, estoy cansado de mi situación. El trabajo que tengo, mi jefe, mi autoridad es un pesado, mis pruebas son enormes. ¿Por qué no me liberas de esto? Dios te dice, lo haré, pero en su debido tiempo. O incluso, Señor, ¿por qué no me curas de este cáncer? ¿Acaso no tienes el poder para hacerlo? ¿Por qué no resuelves mi problema hoy? ¿Por qué no obras ahora? Aquí Dios está haciendo dos cosas simultáneamente. Él te está llevando a la tierra de la promesa. Pero al mismo tiempo hay egipcios observando cuidadosamente para ver cómo lidias tú con las mismas pruebas a las que ellos se enfrentan.
Dios quiere que ellos vean su poder. Él quiere que ellos vean lo que Él puede hacer. Él quiere mostrarles que Él te va a librar. Ver que ganas la lotería no hace que los egipcios de tu vida se rasquen la cabeza y digan, wow. No, el egipcio se rasca la cabeza cuando te ve enfrentándote a problemas en tu trabajo, dificultades con tu familia, una crisis económica, un impedimento físico, y a pesar de todo caminas a través de ellos en victoria, sabiendo que Dios está contigo. Dios nunca nos promete librarnos de los problemas, más bien Él nos promete estar con nosotros en medio de esos problemas, a través de ellos. Y mientras lo hace, tu compañero de trabajo, tu vecina, tu hermano, tu cuñada, tu padre, tu madre, te dirán, hay algo especial en la forma como te conduces por la vida. Eso es increíble. Vive de tal manera que otros puedan ver a Jesús en ti. Tú puedes decirles, son el poder y esta es la gracia y esta es la bondad de Dios. Y cuando tú dices esto a una persona inconversa, a una persona que está viendo tu testimonio, tú le dices después, Él te ofrece también esto a ti. Dios te quiere llevar a la tierra que fluye leche y miel, donde cada lágrima será enjugada, cada problema será resuelto. Pero mientras tanto, los egipcios en tu vida necesitan ver que Él es el Señor. Y eso solo pasará cuando te vean caminar valientemente a través de las aguas torrentosas de tu vida. Jesús está contigo. Tú puedes ser de testimonio para muchas personas. Hay muchas personas que te están observando, observan tu vida. Quieren ver qué es lo que te hace diferente. Quieren saber por qué actúas así, por qué eres generoso, por qué extiendes la mano. ¿Por qué desprendes amor? Hay egipcios en tu vida, hay personas, pueden ser incluso familiares inconversos que te están observando y están esperando a que suceda algo. Esto es lo que Dios manda a sus embajadores. Esto es lo que Dios está hablando a Aarón y a Moisés. Esto es lo que Dios nos está hablando a nosotros. Esa es la primera sección. La segunda sección la puedes encontrar en este mismo capítulo, Éxodo 7, versículos del 8 al 13. Cuando el faraón les pida que hagan un milagro, les dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios y la vara se convirtió en serpiente. El faraón les pregunta, ¿dónde están sus credenciales? Su deseo de ver acreditación no se haría esperar. El faraón les dice, han venido ante mí con esta ridícula demanda. Deja ir a mi pueblo. Ahora pues, enséñenme su autoridad. La vara de Aarón es el símbolo de autoridad. En el antiguo mundo, la autenticidad de uno era muchas veces establecida mostrando alguna señal. La vara era la insignia de esa señal. Aarón tira la vara en la presencia del faraón y ésta se convierte en una serpiente. Las serpientes eran temidas, pero eran adoradas en Egipto. Como la imagen de la cobra era un símbolo real que aparecía en la parte delantera del tocado de los faraones, el uso de una serpiente como primera señal atraería indudablemente la atención de Faraón. ¿Qué hace Faraón ante esta señal? Versículo 11, Éxodo capítulo 7. Faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Yo cuando leo este versículo me llama la atención, es decir, que estos magos y hechiceros también tenían dones, poderes. ¿Cómo hicieron esto? Porque aquí la palabra de Dios lo está confirmando. La palabra de Dios no miente. Cada uno de ellos, hablando de sabios y hechiceros, arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Tenían habilidades. El Señor permitió que estos sabios y hechiceros
hicieran magia. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como la había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. El hecho que los magos perdieran sus varas de esta manera es evidencia de la superioridad del poder de Dios. La vara de Aarón se traga la de ellos. Los milagros y las plagas serían el método que Dios usaría para juzgar a los dioses de Egipto. Las 10 plagas que envía el Señor a Egipto son para probar a los 10 dioses más importantes de Egipto. Cada una de las plagas que Dios envía está desafiando al dios de Egipto. Cuando Dios envía la plaga de la oscuridad, Dios está desafiando con esa plaga al dios sol, al que todo lo ilumina. Así también con las diferentes plagas. En Egipto se adoraban más de 80 dioses diferentes, pero estos no pudieron hacer nada para librar a la tierra y a la gente de los juicios que el Señor mandaría. Los egipcios aprenderían que el Señor era el verdadero Dios viviente. El pueblo de Israel también necesitaba aprender esta lección. Según Ezequiel capítulo 20, algunos de los judíos habían comenzado a adorar a los dioses egipcios, y cuando fueron liberados de Egipto, ellos se llevaron a sus dioses consigo. Pero ¿cómo podían abandonar a Dios después de ver todas esas demostraciones de poder? El salmista nos da una respuesta. Salmo 106, verso 7. En Egipto, nuestros padres no entendieron tus maravillas. No se acordaron de tu gran misericordia y a orillas del Mar Rojo se rebelaron contra ti. Increíble, ¿verdad? En este capítulo 7 de Éxodo, se dice 3 veces que Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó hacer, y 2 veces que el corazón del faraón se endureció. El pueblo de Dios obedeció y fue recompensado. El faraón se rebeló contra Dios y como consecuencia fue juzgado al final. Él pagó las consecuencias de su rebelión. ¿Qué significa entonces endurecer el corazón? Pues en los próximos capítulos puedes leer varias veces que el corazón del faraón se endureció. Y curiosamente dice que el Señor endureció el corazón del faraón. Es importante saber que hay 2 palabras hebreas involucradas en la palabra endureció. Ambas se traducen al español como endureció, pero la una implica obstinación, rebelión, que es la palabra usada para describir la conducta del faraón. Él endureció su corazón en rebelión contra Dios. La otra palabra hebrea significa hacer firme, como poner un pedazo de arcilla en un horno para endurecerla. Esta es la palabra hebrea usada aquí, que implica que eso es lo que Dios le hizo al faraón. El faraón se rebeló tercamente contra Dios y entonces Dios afirmó su posición, la endureció. El faraón había dicho, yo conozco al Señor. Él estaba orgulloso de su ignorancia. Dios dejará que nos salgamos con la nuestra, solo por un tiempo. Después de eso viene la advertencia final. Llegará el juicio y Dios hará justicia y nos pedirá cuentas. Y entonces llega la ceguera final, sin esperanza, sin remedio. Esa fue, o ese fue el resultado de la desobediencia del faraón. A pesar que la misericordia y el juicio fueron derramados desde el cielo y a pesar que la paciencia, la gracia y el perdón divino fueron demostrados una y otra vez, a final de cuentas, hasta la paciencia divina se agotó. Dios estaba mostrando gracia, misericordia a faraón, a Egipto. Por eso tantas advertencias. Muchos podrían pensar, ¿qué malo es Dios? No, todo lo contrario, Dios está mostrando aquí misericordia con Egipto, con faraón, pero faraón, en su libre albedrío, endurece su corazón. Omitió las palabras del Señor. En nuestra era moderna, una mujer que no se arrepiente, que se mantiene terca, descubrirá que ya no puede arrepentirse.
Lo mismo pasa por el hombre. Que el espíritu de la gracia se ha retirado de él, de ella, y ya lo único que queda es el juicio. ¿Qué significa que seamos tercos? El diccionario define la terquedad como obstinación, capricho, rebeldía. Es ser una persona obstinada, difícil de tratar, una persona que se resiste a la autoridad. Terquedad es negarse a admitir la verdad, aún ante una evidencia abrumadora. Esto es lo que dice el diccionario. Cuando tu posición está arraigada en el orgullo y no en la fe, tú estás siendo testarudo, testaruda, obstinado, obstinada. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 14. Pero ellos, lejos de obedecer, se encapricharon como antes se encapricharon sus antepasados, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. ¿Cuáles son las características de un corazón humilde que es totalmente lo opuesto a ser testarudo? Es ser humilde, es paciente, maduro, compasivo, con dominio propio, de espíritu dulce, dependiendo siempre del Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos romper las cadenas de terquedad, de orgullo, de rebelión? A través de Dios, a través del quebranto, rompiendo esa actitud, orando, por ejemplo: Señor, ya no quiero hacer lo que yo quiero, toma el control de mi corazón, de mi vida, quiero hacer las cosas como tú quieres. Y esto va en relación a la reflexión que presentamos en Escuela Bíblica: ¿Jesucristo o yo? La importancia de que Jesús tome el control de tu corazón, de tu vida. El Salmo 57, verso 7 dice: purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Y Santiago, capítulo 4, verso 7 y 8 dice: por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Así que a pesar de que Dios manda a sus embajadores y muestra sus credenciales, al final de cuentas todo resulta en vano. ¿Por qué? Por la terquedad del faraón. Es decir, que aquí las plagas serían necesarias. Y esto nos lleva a nuestra última sección, versículos 14 en adelante, Éxodo capítulo 7. El corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Esto es lo que dice el Señor a Moisés. Anda a verlo por la mañana cuando salga a bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí: el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río y el río apestará. Los egipcios no podrán beber agua de allí. Dijo también el Señor a Moisés, versículo 19. Dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón? Cumplieron las órdenes del Señor. Lo que me llama la atención es que esta plaga está atacando al Dios de la agricultura, o mejor dicho, del agua. Y ahora te invito a que, si puedes, busques en internet, cuando puedas, el dios del agua en Egipto. Anuket, Anukis en griego, es la diosa del agua, es la diosa del Nilo, especialmente de las cataratas de Asuán, región donde era especialmente adorada, también diosa de la lujuria en la mitología egipcia. Dios con esta plaga estaba dejando en evidencia a la diosa del agua, a la diosa del Nilo, a Anukis en griego, Anuket. ¿Dónde está esta diosa del agua? ¿Dónde está Anuket? El Señor le está diciendo aquí a Faraón: te voy a poner a prueba, voy a poner a prueba vuestros dioses, a ver si os van a salvar vuestros dioses.
de mis plagas. ¿Dónde estaba Anuket, la diosa del agua? En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y todo el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por tanto, Egipto se veía sangre por todo el territorio, ¿te imaginas? Este tremendo despliegue de juicios en Egipto, esta batalla entre un dios justo y santo, el corazón terco del faraón tiene por lo menos dos lecciones, dos verdades importantes. Primero, que cuando Dios juzga, él hace un trabajo completo. Y segundo, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Lo vamos a ver de una forma más personal. A lo mejor a lo que escuchas estas palabras te encuentras en la zona de peligro. A lo mejor estás viviendo tu vida irresponsablemente, ignorando advertencias tras advertencias. Has dejado de lado las verdaderas esenciales, esas verdades, durante mucho tiempo. Las has dejado de lado. Tu corazón se ha endurecido. Y cuando más se endurece tu corazón, más difícil será dejar que la luz de Dios penetre en tu vida. El tema de todo es que hay un lado positivo en esta historia. Cuando Dios bendice, nada lo puede detener. Eso se llama gracia. La gracia de Dios rescató a los hijos de Israel en la tierra de Gosén. Y a pesar de que la oscuridad cayó sobre Egipto, los hebreos estaban llenos de luz. Era una ciudad brillando a través de la noche. Si solo el faraón hubiera tenido ojos para verlo, la cosa hubiera sido totalmente diferente. Nada en esta vida o en la próxima es más serio y más grave que la ira de Dios. Algunas personas están quebrantadas por esa ira. En cambio, otras están solo endurecidas. Las plagas de la vida son difíciles de sobrellevar. Duelen hasta lo más profundo del corazón. Pero Dios no nos va a dejar solos, no nos va a dejar solas en medio de nuestro dolor y angustia. Por eso Habacuc clama a Dios. Habacuc capítulo 3, verso 2. Si te enojas, recuerda que eres compasivo. Así de magnífico es nuestro Dios. Jesús, que soportó la ira de Dios al máximo en la cruz, ahora nos invita a caminar cogidos del brazo de Él para el resto de nuestros días. Él es nuestro amigo fiel que está siempre con nosotros. Las aflicciones, las calamidades de este mundo no nos pueden separar del poder de su gracia ni el legado de su amor. Si el faraón hubiera cedido, su nación hubiera seguido prosperando miles de años después, seguramente. Sin esclavos hebreos, por supuesto. El dolor, la angustia, la pérdida de vida no debían de haber pasado. ¿Pero no es esta la historia de nuestro mundo? El hombre insignificante levanta su puño ante el rostro del Creador y dice: yo hago las cosas a mi manera. ¿Y cuál es el resultado de hacer esto? Angustia, muerte, lágrimas, miseria. Para el egipcio, el río Nilo era básico para la vida misma. El egipcio dependía totalmente del Nilo como su fuente de agua. Agua para bañarse, para cocinar, para limpiar, para lavar, para tomar. Encima de eso, el pescado era el alimento más importante de Egipto. Un golpe al Nilo impactaría su dieta básica, que era agua fresca, pescado fresco. Imagínate esta escena por un momento. Tu fuente de agua se ha ido. El pescado que provee alimento para tu familia se ha ido. Esto causó toda clase de estrés, dificultades a la nación. Así de específico es Dios. Dios dijo que el agua se convertiría en sangre y así fue. Dijo que el pescado moriría y así fue. Dijo que el río apestaría y así fue. Apestaba. Por eso podemos confiar en su palabra. Él hará exactamente lo que ha dicho. La palabra de Dios es la prueba viva de que Dios hace lo que dice y lo hace con una precisión increíble. Imagínate 7 días y 7 noches sin tu fuente principal de agua. Imagínate 7 días, 7 noches sin beber agua.
Muchos dirían, bueno, puedo aguantar, bebo otro tipo de bebida. Pero hemos leído que incluso el agua en recipientes de madera, es decir, que no estaban en el río, que estaban a lo mejor en sus casas, se convirtió en sangre. Es decir, que todo lo que una persona había ahorrado, tenía en su casa, yo me imagino pues a familias con sus tinajas llenas de agua, hasta eso se había convertido en sangre. Imagínate los 7 días, 7 noches sin tu fuente principal de agua. Toda una semana con los supermercados cerrados. A ese punto, yo estaría listo para clamar. Él es Dios. Deja que se vaya la gente. Pero no. El faraón se da media vuelta y regresa a palacio, menospreciando todo el incidente. Las palabras del Señor no significaron nada para él. Toda la nación termina sufriendo a causa de la respuesta obstinada del faraón, el Señor. Ningún faraón o dictador o general o presidente puede escaparse por mucho tiempo de rendirle cuentas al Señor. En realidad, todos tendremos que rendirle cuentas al Señor. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice, nada de lo que creó Dios puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Resumiendo lo que estamos leyendo, porque no nos queremos alargar mucho, este capítulo nos demuestra el juicio de Dios. Las plagas no solo fastidiaron a la élite de la corte, sino que arrasaron a través de toda la tierra de Egipto, de principio a fin. El corazón de Faraón seguía cubierto por una capa de indiferencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido indiferentes a los juicios de Dios, verdad? ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes a la palabra de Dios? Sin embargo, bajo la presión de su propia corte, eventualmente termina cediendo. Dejen que se vaya la gente. Pero su corazón se mantuvo endurecido hasta el final. Se mantuvo obstinado, testarudo. El faraón será un ejemplo de lo que significa resistir y rechazar la bondad de Dios. Es por eso que el Señor decide que comience las plagas. El apóstol Pablo usa estos hechiceros egipcios para enseñarnos una verdad importante. En los últimos tiempos, Satanás atacará la verdad de Dios y al pueblo de Dios imitando las obras de Dios. Jesús nos enseña la parábola del trigo y la cizaña, que Satanás es un falsificador que planta imitación de cristianos en este mundo. Pablo los llama de hermanos falsos, falsos profetas, falsos pastores. Satanás tiene un evangelio de imitación, una justicia falsificada, hasta ministros falsos que propagan mentiras. Un día Satanás va a producir a un Cristo falso, al anticristo, para engañar a todo el mundo. Los hechiceros del faraón convirtieron las varas en serpientes y el agua en sangre. Satanás se opone a la obra de Dios imitándola y de esta forma trata de minimizar el poder y la gloria de Dios. La actitud del faraón era, lo que el Señor puede hacer, yo lo puedo hacer mejor. Por supuesto que no podía. Pero él estaba tratando de reforzar su orgullo y así no tenerse que someter al Señor. Cuanto más se resistiera el faraón a Dios, más serían los juicios, más serios serían esos juicios. Cuanto más los pecadores se resistan a la voluntad de Dios y se nieguen a escuchar su palabra, más fuertemente les tendrá que hablar Dios a través de sus juicios. Y esos juicios pueden ser enfermedad. Crisis económica, pobreza, muerte repentina. El Señor nos atrae a Él por amor, pero también en el dolor. El Señor tiene muchas maneras de atraernos hacia Él. El Señor tiene muchas maneras de llamar nuestra atención. Dice la palabra, con cuerdas de amor me atrajiste, me seduciste. Pero el Señor también puede usar el dolor para que vayamos a Él. Los hechiceros duplicaron el milagro, pero si ellos tenían verdaderos poderes mágicos, ¿por qué no revocaron o anularon el milagro? Eso los hubiera hecho parecer más poderosos que Dios y hasta los hubiera congraciado con el faraón y la gente.
La respuesta, por supuesto, es que ellos no tenían el poder para revocar lo que Dios había hecho a través de Moisés y Aarón. Los hechiceros lograron sus resultados por medio de sus trucos, seguramente por espejismos o por engaños, o hasta por el poder del demonio. Moisés fue el instrumento, el embajador, el vaso a través del cual Dios obró. Y el juicio de esta plaga era obra de Dios. Su ejecución fue hecha a través de la fe de su fiel siervo que hizo lo que Dios le dijo y habló como Dios le había ordenado. Moisés fue un siervo fiel del Señor. El endurecimiento del corazón de Faraón es una advertencia para todos nosotros. Si el corazón humano pecador no responde por fe a la palabra de Dios, no puede ser transformado por la gracia de Dios. Más bien se volverá más y más duro. Cuanto más se resista a la verdad de Dios, más juicio llegará a la vida. Y en los últimos tiempos, cuando Dios mande sus terribles juicios sobre el mundo, mucha gente maldecirá a Dios y continuará en su pecado en vez de arrepentirse. Lo hizo Faraón, lo hará esta generación, lo hará la humanidad. Habrá todo un mundo de hombres y mujeres como el faraón que contemplarán los juicios de Dios y aún así no se van a arrepentir. Hebreos capítulo 3, verso 7 dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. No hagan como Faraón hizo. Dios usa el ejemplo de Faraón para advertirnos de las consecuencias de rechazar su bondad. Ahora viene la pregunta. Si tú te murieras esta noche, ¿estás seguro, estás segura que te irías al cielo? La Biblia dice que puedes estar seguro, que hoy es tu día de salvación. Si el Señor te está hablando hoy, no endurezcas tu corazón. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La religión no te va a llevar al cielo. Buenas obras no te llevarán al cielo. Ir a la iglesia tampoco te llevará al cielo. Solo Jesús puede hacerlo. Él te puede dar paz, gozo, un propósito. Él puede llenar tu vacío. Él tiene un plan para tu vida. A lo mejor has sido desobediente, queriendo hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. A lo mejor estás siendo terca, obstinada. A lo mejor tú, hombre, tienes el corazón endurecido. Quiero que sepas que Jesús te ama y Él te perdonará. Si escuchas su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. Dios te quiere dar un nuevo comienzo. Si quieres recibir a Jesús hoy por primera vez como tu Señor y Salvador, o si quieres regresar a Él, recuerda. Le estás hablando al Señor. Jesús, sé que soy pecador. Perdóname. Yo creo que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Ya no quiero pecar más. Te invito a que entres en mi corazón. Entra en mi vida. Quiero seguirte como mi Señor, como mi Salvador para el resto de mi vida. Esta es la oración que tienes que hacer. Y si escuchas la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón como lo hizo Faraón. No endurezcas tu corazón cuando un hermano te exhorta de parte de Dios. No endurezcas tu corazón cuando tu esposo o tu esposa te están diciendo que te has equivocado. No seas orgulloso, arrepiéntete. Tu hijo, no endurezcas tu corazón contra tus padres, obviamente contra Dios. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no hagas como Faraón. Mira las consecuencias.